fuego en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Y sabes que la otra vez, Anaí, ¿te acordás que yo te había comentado algo de los lagos del departamento? Me acuerdo, de me acuerdo. Bueno, estabas un poco preocupado. Estaba preocupado, sigo preocupado. Seguís preocupado. Pero por suerte hay gente de la zona que está más preocupada que yo y que se está moviendo. Por eso tenemos a Freddy Galo en comunicación con nosotros para que nos cuente. ¿Estás por ahí, Freddy? Ahí está. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Fito, Anaí, ¿todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo, Freddy. No, al contrario, el agradecido soy yo y los vecinos que estamos atrás de la defensa de los lagos de Ciudad de la Costa. Bueno, ahí está. En criollo, porque además tenemos poco tiempo, pero en criollo para que Doña Pocha y Don José lo entiendan. En Canelones hay un montón de lagos que en su origen fueron los de las areneras, de donde sacaba la arena, que después dejó de producir y quedó ahí, se inundó y se hizo un lago, que son hermosísimos y hay un montón. Pero, ¿cuál es la realidad ahora, Freddy? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a aclarar primero que Ciudad de la Costa es lo que va desde Barra de Carrasco hasta El Pinar. Sí. A veces la gente confunde Ciudad de la Costa con Costa de Oro. Claro. Costa de Oro es lo que está después del Pinar. Del Pinar. Bien. Acá estamos hablando básicamente de los lagos que están cerquita del Parque Roosevelt, del aeropuerto de Carrasco, sí. Al norte de Yanatazo, algunos al sur, Parque Miramar, La Caleta, La Botavara, que es el lago más grande que hay en Ciudad de la Costa, tiene 70 hectáreas, para que se den una idea, y allí se desarrollan deportes náuticos, la Federación de Canotaje está construyendo así su complejo deportivo. Estuvimos ahí porque en realidad los están mudando, estaban en otro lugar, estaban instalados, y justamente por un emprendimiento privado, me parece que los están mudando para el otro lado. Para otro lado. Lo sacaron de ahí porque ahí están construyendo torres. Ajá. O sea, los iban a sacar del lago definitivamente. Sí. Y ellos se movieron, fueron a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Deporte, hablaron con Cáceres, el secretario de Deportes de la anterior administración. Sí. Cáceres fue a Presidencia y les dieron en comodato 4 padrones para que ellos instalen allí su complejo deportivo. Es verdad, pero bueno, volviendo. Bueno, por lo menos ahí torres no va a haber. Bien. Por suerte. Por suerte. ¿Qué pasa ahora con esos lagos que vos comentabas recién? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ven ustedes como vecinos? Bueno, los lagos, como decía Fito, eran canteras de arena que una vez finalizado su ciclo productivo se transformaron en lagos. Uh-huh. El agua de lluvia y el agua subterránea. Pero estamos hablando de hace decenas de décadas. Hace decenas de décadas que forman parte del paisaje natural de la zona. Es más, Ciudad de la Costa, sus calles, su amanzanamiento, su morfología, todo se generó en torno a los lagos. Claro. O sea, sí. Si tú miras una foto aérea, vas a ver que todas las calles principales, las manzanas todas, tienen formas irregulares porque rodean a los lagos. Claro. Es verdad. Entonces los lagos forman parte de la idiosincrasia de la gente de allí. No olvidemos que Ciudad de la Costa es una ciudad jardín. Uh-huh. Sin edificios, o sea, casas de uno o dos pisos. Ni que hablar de todo lo que tiene que ver con la biología, las especies, los animales, las plantas, un montón de cosas también, ¿no? Exactamente, porque hay un proceso que sufren de deterioro los lagos. Uh-huh. Hay estudios hechos por la Facultad de Ciencias, el CURE, algunos incluso en sociedad con la Intendencia de Canelones, desde hace ya muchos años se siguen haciendo. Y muestran un avanzado proceso de eutrofización, que es el excedente de nutrientes, es decir, fósforo y nitrógeno. O sea, en criollo lo que hay es una contaminación que ocasiona disminución de oxígeno del agua, aumento de mortandad masiva de peces, es decir, hemos visto flotar miles de peces muertos en lagos. De ahí tenemos fotos, videos, todo el material que lo documenta. Uh-huh. Incluso lo más grave, que es la aparición, lo más grave para el ser humano, la aparición de cianobacterias, las exploraciones de cianobacterias. Sobre todo ahora que se viene la época del verano, las temperaturas altas, se genera allí, el agua queda color verde espeso, no es transparente, es como si fuera pintura, con un olor podrido. Sí. Y bueno, esos son cianobacterias. Entonces, evidentemente, no es apto para hacer nada un lago así. Exacto. Ahora bien. ¿Eso ya está pasando en los lagos ahora?
Sí. Ha pasado y, o sea, en los últimos años se ha acrecentado el fenómeno, ¿no? Ajá. Y nosotros, el último episodio fue el verano pasado, que tuvimos 2 o 3 episodios de cianobacterias con el agua verde como si fuera pintura. Claro. O sea, parecía una foto, sacaban la foto que parecía retocada con Photoshop. El agua verde. Verde fluo. Qué brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estamos reclamando los vecinos de ahí, primero, que la intendencia implemente planes para revertir esa situación, es decir, para mejorar la calidad del agua. Uh-huh. Que hay diferentes planes de manejo que se pueden implementar, algunos más costosos, otros menos costosos, pero los costos en realidad se pagan solos con lo que la intendencia está recaudando en los propios lagos por otorgar permisos de construcción en forma excepcional, es decir, por fuera de la normativa. Y estamos hablando que esa recaudación es de varias decenas de millones de dólares. A ver, para un poquito. Quiere decir que si yo quiero construir algo que no puedo construirlo ahí por la norma que existe, yo, si pago en la intendencia, ¿puedo conseguir el permiso igual, aunque esté por fuera de la normativa? Exactamente. La normativa que rige el ordenamiento territorial de Ciudad de la Costa es el Costa Plan. Es un decreto del año 2010 aprobado por la Junta Departamental, por la Intendencia de Canelones. Ese decreto lo que establece es que sobre la costa de los lagos, o sea, los terrenos que dan sobre los lagos, solo se puede edificar una vivienda cada 500 metros cuadrados de terreno y 2 niveles, 2 pisos, 7 metros con 50 de alto. Ajá. ¿Cómo nos explicamos de que haya torres de 60 metros ahora que se estén levantando allí? Porque además es una zona que se está poniendo de moda, por decirlo de una manera, ¿no? Hay mucha gente que está deseando irse para ese lado, incluso hay empresas que quieren mudarse como las oficinas, ¿no? Para ese lado. Sí, o sea, estamos hablando de las zonas cercanas al aeropuerto, torres de 60 metros. Digamos que yo hice un pedido de informes a la DINASIA, que es la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica, y ellos me dijeron que hasta 60 metros sobre la cota del nivel de mar lo autorizan, pero cada proyecto igual ellos lo tienen que revisar porque depende de qué tan cerca esté de las pistas del aeropuerto. Ajá. Ahora bien, más allá de eso que es un tecnicismo, digamos, quisiera volver a lo otro. La Ciudad de la Costa es una ciudad jardín, es decir, la gente que se mudó para ahí lo que busca es un entorno natural, que lo tenemos, o sea, el Parque Roosevelt, que si bien está bastante descuidado desde que pasó a manos de la... digo, descuidado estuvo siempre, pero desde que pasó a manos de la Intendencia también lo están depredando, ha habido tala de árboles masivas. No sé si recuerdan, ahí enfrente al Yang hubo un parque de diversiones de una empresa china. Es verdad. Tétrico fue, sí. Porque talaron árboles, centenares de árboles, los chinos, el negocio no les cerró, se fueron y no cumplieron con las contraprestaciones que le exigía la intendencia, que era por cada árbol talado plantar 1, 2 o 3, no me acuerdo bien exactamente qué era lo que decía como dato, pero en fin, o sea, lo que pasó ahí es que se depredó el Parque Roosevelt, quedaron los escombros, quedaron los fierros ahí de los juegos. Y es tierra de nadie. Y así como eso, otras cosas más que han pasado en el Parque Roosevelt, que sería un capítulo aparte para mencionar. Ahora, de repente puede ocurrir entonces que yo tuviera una casita ahí en Ciudad de la Costa y mañana tenga sombra todo el día porque me construyeron una torre enfrente de 60 metros. Correcto, es eso. Es más, las torres, aparte de la sombra, que ya es algo drástico, o sea, te desvaloriza el inmueble o la propiedad de tu casa, porque si vos vas a tener sol, vas a perder el sol durante 5 o 6 horas por día porque te lo tapa una torre de 60 metros de altura, que además imagínate que la torre de 60 metros de altura, la sombra es mucho más larga en cuanto a metros, claro. Porque el sol evidentemente hace un recorrido... Por el ángulo, claro. Puede llegar a generar una sombra de 300 o 400 metros como si nada. Entonces, digamos que el daño es sanitario por el tema de las cianobacterias, los coliformes que aparecen, porque además es una zona sin saneamiento, Ciudad de la Costa recién se está haciendo el saneamiento, y justamente de esa obra de saneamiento y zanjeado que está haciendo la intendencia, de ahí sale el relleno en algunos casos que se vuelca al agua, al lago. O sea que de alguna manera... La intendencia se lo ha vendido algún emprendimiento inmobiliario para que rellene los lagos. Eso. Forme terrenos donde había agua y ahí edifique.
O sea que, pará, o sea que están, Fenea, lo que me estás diciendo es que hay construcciones que se van a hacer en donde había lago porque lo rellenaron con tierra y van a construir ahí. Se achican el espejo de agua, le ganan tierra al lago y ahí hacen. Yo no te puedo creer. Porque el tema es así, los lagos, para entender esto, digamos desde el punto de vista legal, los lagos están formados por diferentes padrones. En el caso del lago Tabara y el lago Pesquero, hay decenas de padrones en cada lago y hay padrones públicos y hay padrones privados. ¿Está bien? Sí. Los padrones públicos, como lo que yo mencionaba hoy, que le dieron en comodato a la Federación de Canotaje, son del Estado, se los dio en comodato a la Federación para que haga su complejo deportivo. Ajá. En el lago Pesquero hay un padrón, fiscal, que es de la Intendencia, que ahí sabemos qué va a pasar. Pero el resto de los padrones son privados. Ahora bien, uno podría imaginarse, bueno, son padrones privados, si yo tengo un padrón privado, hago lo que quiero. Sí, claro. Relleno, hago lo que quiero. Bueno, ahí justamente es donde hay una legislación que está por encima de todo, que es primero la Constitución de la República, ¿no? Que el artículo 47 lo que dice es que los espejos de agua son del Estado, es decir, son propiedad del Estado. Hídricos del Estado. Bien. O sea, esto es bien fácil de entender. Tú en tu casa, por más que en un terreno cualquiera, en cualquier lado, aunque no sea un lago, no podés hacer lo que querés. Claro. Está sujeto a una normativa. ¿Verdad? Sí. No podés hacer una discoteca en cualquier lado, no podés hacer un edificio de 20 pisos en cualquier lado, no podés poner un jardín de infantes en cualquier lado. Bueno, pero si tengo plata, parece que sí. Bueno, el problema es que la Intendencia, cuando redactó el Costa Plan, dejó en el mapa de Ciudad de la Costa 3 o 4 puntos que ellos le llamaron puntos singulares. Esos puntos singulares son sujetos a estudio particular de cada inversión que se presente y diga, bueno, acá yo quiero comprar este terreno y hacer tal cosa. Ahora bien, eran 3 o 4 puntos. Sí. ¿Qué pasó? Mediante régimen de excepción, que eso lo vota la Junta Departamental, cualquier lugar sirve para hacer algo de 60 metros de altura. Eso le llaman régimen de excepción. Entonces, el mecanismo funciona así. Fito compró un terreno en el lago La Botavara y tiene 50 millones de dólares y dijo, bueno, quiero hacer una torre de 60 metros de altura. Voy a la Intendencia y digo, ¿puedo hacerla? Y la Intendencia dice, sí, le hacemos los números, te decimos cuánto tenés que pagar por hacer eso y dale para adelante. Entonces, en algunos casos, los montos ascienden a 7 millones de dólares, 1 millón y medio, 400 mil dólares, según el tamaño del proyecto. Pero ese mecanismo lo que está haciendo es, primero que nada, es ignorar el Costa Plan, que es el plan de ordenamiento, que con muy, muy buen criterio establecía eso de una casa de 500 metros y 2 pisos. Eso por un lado. Freddy, perdón, porque nos van a sacar del aire en instantes. Dale. Me interesa, o sea, ¿qué puede sumarse en los vecinos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde comunicarse? ¿En qué están? ¿Están por presentar alguna nota, un pedido, un reclamo? Claro, sí. Nosotros hemos concurrido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes 3 veces. Vamos a concurrir ahora nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental. Hemos hablado con el ministro Adrián Peña de Ambiente, con el secretario Gerardo Amarilla, con ediles, concejales, diputados. Hasta ahora, no hemos tenido demasiada suerte. Estamos tratando de ver, ahora con el cambio de autoridades de la DINAMA, del Ministerio, todo este trasiego que hubo del Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Ambiente, la DINAMA, la DINAGUA, en fin, que se acomoden un poco las fichas, para poder volver a comunicarnos, a hacer las denuncias, porque hasta ahora las denuncias que hicimos decenas en la DINAGUA, DINASIA, no fueron escuchadas. Así que básicamente es eso. ¿Y cómo se pueden sumar los vecinos a este movimiento de ustedes? ¿Hay alguna página o algo? ¿Algo? Tenemos en Instagram una página que es @lagosdelacosta. Bien. Tenemos en YouTube un canal que se llama Lagos de la Costa. Lo van a encontrar. Bien. Y tenemos un email para aquellos que quieran escribirnos, preguntarnos o solicitarnos cualquier tipo de material. Sí. Que es de la costa lagos
@gmail.com. Perfecto. De la Costa Lagos, @gmail. Así que tienen canal de YouTube, tienen Instagram y también tienen un correo electrónico. Perfecto. Muchísimas gracias, Freddy. Perdón que el tiempo es terrible, pero... Por favor, no, al contrario. Estaremos en contacto. Vamos a estar en contacto porque nos preocupa de verdad el tema. Estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias. Bárbaro. Felicidades. Igual para ti. Qué tremendo, ¿no? Nos tenemos que ir a la tanda volando, sí. Así que lo que comentemos nuestros comentarios lo comentamos van a ser en aparte. La tanda. Exactamente. Correcto. Ya volvemos. Tenemos más día a día todavía para vos. Por tus marcas, cuando has amado.